Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel avanzado. Estamos ya en nuestra recta final. Nos encontramos en sección 4 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Ya estamos en lo que corresponde a nuestro segundo día de lo que es semana número 4. Quiero, como siempre, compartirles el aula virtual. Ya este día los líderes corporativos se han puesto en contacto con ustedes por medio de lo que es el grupo de WhatsApp, informándoles que ya nos encontramos en nuestra recta final, que deben de ir entrando a cada una de las sesiones síncronas que hacen falta, así como también trabajar lo que sería el aula virtual. Siempre vamos a seguir hablando esta semana de formularios y usuarios de Visual Basic. Dentro de cada uno de los temas se encuentran lo que son preguntas cortas que ustedes deben de ir respondiendo. Y además de eso, nuestro examen final, que ya tiene una ponderación del 40% que deben en este caso que cumplir. Recordarles que ya el día jueves vamos a estar finalizando. Vamos a estar realizando una encuesta que nos pide lo que sería INSAFOR. Entonces, pedirles por favor que todos se puedan conectar rápido. Nos vamos a tardar unos 15 minutos en realizar la encuesta. Entonces, yo voy a tratar todo lo posible que el día miércoles estemos ya finalizando con la última parte de lo que es formulario para que ya el día jueves, que es el último día, solamente realicemos como las acciones de todo lo que hemos visto o aprendido en la parte del formulario, o que ya el formulario en este caso esté completo, ya que cada día vamos a ir realizando parte de él para que vaya quedando más claro. Este día nos toca el tema de control de formularios. El día viernes traté de poderles explicar un poco, así a grosso modo, lo que es la pantalla de Visual Basic, cómo poder sacar un formulario, el nombre que tiene por defecto el formulario, que igualmente nosotros se lo podemos cambiar, solo que debe de ser el nombre unido o con separaciones de guión bajo, o también poder colocar un subnombre en el cual él sí puede ir con espacio o como nosotros en este caso lo queramos colocar. Hoy vamos a tratar de crear dos formularios, uno que va a ser de entrada y el otro el que nos va a ayudar a poder rellenar toda la información que nosotros queramos colocar en cada una de las etiquetas o en este caso de cuadros de texto que se va a ir llenando a la hora de ya tener nuestras bases de datos y creado en este caso lo que serían nuestras macros para que funcione de una forma correcta. Además de eso, ya tengo el foro de preguntas que corresponde a la clase número 17. Agradezco la participación que hacen cada uno de los foros del compañero. Espero que igualmente los demás puedan ir participando. Es importante que ustedes participen en los foros que se colocan dentro del aula virtual. Este día, para nuestro foro número 17, dice la pregunta: ¿qué son los controles de formulario en Excel? Espero que cada uno de ustedes pueda ir participando. Agradezco también a todos los que se han puesto al día dentro del aula virtual, que todavía les hacía falta sección 2, parte de sección 1, que no habían concluido sección 3. Agradezco que el fin de semana se hayan puesto a trabajar en el aula virtual. Igualmente invito a los que todavía les hace falta ir trabajando y finalizar sección 3, pues que lo puedan hacer, ya que el día jueves sería la finalización del curso y se espera que ese día, al finalizar, también ustedes hayan cumplido con el 80% como mínimo, si no es que el 100% dentro de lo que es el aula virtual. Muy bien, paso a compartirles nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que puedan activar su micrófono, levantar su mano virtual o contestarme por medio de lo que es el chat. Alba Margarita Torres. Presente. Gracias. Brenda Stephanie Escobar. Presente.
Gracias. Carlos Osvaldo Paz. César Gustavo Cortés. Eduardo José Pimentel. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Presente. Gracias. Hazel Elizabeth Zúñiga. Presente. Gracias. Iliana Alejandrina Martínez. Katherine Paola Batres. Presente. Gracias. Kevin Alexander Chicas. Presente. Gracias. Nelly Rosibel Ramírez. Néstor Edgardo Herrarte. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Sonia del Carmen Ordóñez. Presente. Gracias. Verónica Elizabeth Rivera. Wilber Alexander Aguillón. Como siempre, presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Este día, además de lo que se llama un ejercicio que vamos a hacer, va a ser como los pasos para poder crear lo que es el formulario. Yo quiero pedirles el favor que, si ustedes quieren aprender, yo no les voy a enseñar a programar, porque es un tema bastante largo el poder trabajar un programa. Pero sí quiero que ustedes, con los pasos que yo les vaya dando de cómo poder crear el formulario, que lo hagan, porque de lo que hagamos este día es lo que nos va a ayudar el día de mañana a poder continuar y seguir creando dentro de ello lo que serían macros desde Visual Basic, o sea que nosotros los vamos a ir creando para así obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, si ustedes este día realizan los dos formularios que vamos a crear, y ya el día de mañana, ya teniéndolos, ustedes le van a colocar el color, la imagen que ustedes quieran. Lo importante es que empiecen a practicarlos. No puedo enviarles un ejercicio porque solamente sería de darles paso en un documento de Word para que ustedes lo hagan ya en lo que es un libro de Excel. Recuérdense que si estamos trabajando con Visual Basic, debemos de guardar el libro con la extensión .xlsm para que se guarde todo lo que nosotros vayamos generando dentro de lo que sería ese libro. Y al final, recordarles que tenemos nuestro foro de participación. Espero que esta semana sí todos puedan ir participando. Como objetivo general de sesión, identificar los diferentes controles que son utilizados dentro de los formularios de Visual Basic mediante el procedimiento correspondiente. Nosotros ya entendemos que dentro de Excel existe una herramienta llamada formulario, la cual nos ayuda dentro de una hoja de cálculo a que todos los encabezados que nosotros tenemos, él los manda a llamar y automáticamente nosotros podemos ir digitando para poder obtener
o poder ir colocando la información que nosotros queremos de una forma lineal o en este caso vertical, y así se vaya colocando la información correcta. Pero eso es lo que hace ya el programa en sí, tener el formulario que agarra todos nuestros encabezados y sobre esa información nosotros colocamos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros los queremos crear? Y entonces nosotros tenemos que abrir Visual Basic, mandar en este caso a llamar lo que sería un formulario y crearlo desde cero, trabajándolo con etiquetas, con imágenes, con botones en este caso de control, con cuadros de texto que son los que nos ayudan a que nosotros vayamos digitando en este caso la información y así poder obtener al final siempre una referencia que nos ayude a poder ir llenando esas bases de datos que nosotros queremos. Habíamos dicho que un formulario tiene como objetivo facilitar la captura de información para poderla organizar y administrar con mayor facilidad, ya que contiene instrucciones precisas de lo que deben escribir los usuarios o clientes y contienen los recuadros necesarios para ingresar lo que sería la información. Pero ahora vamos a trabajar la parte de lo que son controles. Ya les había mencionado el día viernes que tenemos diferentes controles que podemos utilizar dentro de un formulario. Dice que los controles son objetos que muestran datos o facilitan que los usuarios escriban o editen, en este caso datos, realicen una acción o realicen una selección. En general, los controles facilitan el uso del formulario. Algunos ejemplos de controles comunes son los cuadros de lista, los botones en este caso de opciones y los botones llamados comandos o commands. Para ello, miren, dice que la estructura de control lo que hace es que permite regular el flujo de la ejecución del programa mediante el uso de estructura de control. Se puede escribir códigos de Visual Basic que tome en este caso una decisión o repita esa acción que nosotros vamos a colocar dentro de lo que sería el formulario. Porque hace una decisión o repite en este caso una acción. Hace una decisión porque va a ser lo que nosotros queremos ejecutar dentro de lo que sería el formulario. Y lo va a repetir porque cada vez que nosotros abramos el formulario, vamos a tener lo que sería esos cuadros de texto o esas etiquetas ya creadas para que nosotros automáticamente vayamos ingresando lo que sería la información. Esto es en un modo de un libro de Excel con extensión .xlsx. Nunca olviden que cuando ya nosotros estamos trabajando con macros o estamos trabajando con Visual Basic, nunca, nunca podemos dejar el libro sin haberlo guardado antes, porque entonces nos va a ocasionar un descontrol a la hora de todo lo que nosotros hemos creado. Pueda suceder que no se guarde o que nos genere, en este caso, un error cuando nosotros mandemos a llamar la estructura que nosotros hemos Voy a pasar en este momento ya a compartirles mi libro de Excel. Buenas noches, Iliana. En este momento le coloco su asistencia, permítame. Pues, ya se encuentra acá. Muy bien, miren, quiero mostrarles acá, lo único que he hecho acá es colocar lo que sería una hoja importante, importante recordarles, y esto se los pongo como ejemplo para la parte de vínculos. Cada vez que nosotros mandamos a llamar un vínculo, él manda a llamar la hoja, o sea, el nombre de la hoja. Y sobre el nombre de la hoja
lo que se encuentra dentro de ella, que sería el rango de seno. Una macro ya se dieron cuenta que es casi la misma acción, lo único que, o lo contrario que lo que nosotros hacemos es grabar para que se repita las veces que nosotros queramos dentro de lo que es el libro. Pero cuando nosotros ya estamos trabajando con una extensión diferente, que es lo que voy a hacer en este momento para volverles nuevamente a recordar, voy a guardarlo acá, solo que acá le voy a colocar un guión bajo, y en este caso lo voy a guardar con la extensión habilitado para marcar. Muy bien. Entonces, yo quiero desde ya decirles que si ustedes que están aprendiendo para poder crear formularios, crear cadenas, en este caso de lo que serían botones, comandos o acciones dentro de lo que es el formulario, desde ya aprendan que los nombres que les coloquen acá debería de llevar o guión bajo o colocar un solo nombre. O puede suceder que usted, yo no coloque el guión bajo, sino que solamente coloque uno. Entonces, esto deben de tomarlo en cuenta. Primero, la extensión que debe de tener el libro para que no nos genere ningún error cuando ya estemos creando o estemos ingresando a Visual Basic. Y dos, tener el cuidado de que las hojas se nombren de la forma correcta, ya sea unido o en este caso guión bajo. Ahora bien, miren, ya que estamos acá, esta va a ser la hoja, la cual cuando yo le dé un clic a esta forma que tengo acá, me ingrese a una primera pantalla y cuando ya tenga lista la primera pantalla, yo pueda ingresar a lo que sería ya el formulario y que me aparezca una lista de todo lo que voy a digitar. Por ejemplo, nombre, dirección, edad, todo lo que puede llevar, en este caso, un cuadro que nosotros queramos crear. Entonces, para poderlo hacer, o como lo hacíamos anteriormente cuando mandábamos a llamar, era que representaba, en este caso, una acción ya creada. Pero si ustedes se están dando cuenta, yo no tengo nada creado acá. Lo único que tengo es que a la hoja le coloqué un fondo. Y tengo una forma creada que después voy a crear una macro en Visual Basic para que se ejecute y me mande a llamar los dos, tres o cuatro formularios que vamos a empezar a crear acá. Entonces, me voy a ir a programador. Recordarles que igualmente ustedes pueden tener el nombre de desarrollador. Y ahora sí, miren. Me voy a ir acá a la opción de Visual Basic. Voy a dar un clic. Y estando acá, miren, yo quiero que vean que dentro de Visual, lo primero que me va a mostrar acá, y esto ustedes deben de tomarlo en cuenta, que siempre, siempre él va a mandar a llamar el nombre de origen, que en este caso sería hoja 1, porque ese era el nombre que por defecto tiene la hoja cuando nosotros abrimos el libro. Y dos, entre comillas, se encuentra el nombre dado, que sería ejercicio-1. Entonces, acá ya tenemos, ya tiene dentro de lo que sería Project, que es este cuadro que ustedes están visualizando al lado, en este caso derecho, la hoja en la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Les mencionaba que nosotros tenemos dos formas diferentes para poder mandar a llamar lo que sería el formulario. Uno de ellos es desde la opción de insertar. En este momento yo le voy a dar la opción de User Form y quiero que vean que para la versión que yo tengo, que es Office 365, automáticamente me aparece el cuadro de herramienta de control. Aunque yo cierre
active en este caso, por ejemplo, propiedades, siempre me va a estar apareciendo lo que sería el cuadro de herramientas. Importante, ya que yo lo tengo guardado con la extensión .xlsm, quiere decir que todo lo que vaya creando acá, para que se vaya generando el guardado, desde acá, desde los comandos que se encuentran, yo tengo el de guardar. O sea que automáticamente se va a ir guardando todas las acciones que yo vaya haciendo acá. Recordarles que ya que nos encontramos en una extensión diferente y que es una como de las mejores dentro de lo que es Excel para la parte de programación, quiere decir que nosotros requerimos cada momento realizar el guardado. Y acá, importante, para nuestras nuevas versiones, se han dado cuenta que nosotros tenemos a un costado la opción de guardado automático. Pero recordarles que eso es sobre una hoja de cálculo. En este momento nosotros no estamos trabajando la hoja de cálculo, sino que se nos ha abierto, miren, una ventana nueva. Si yo me quiero regresar, por ejemplo, miren, a lo que sería el libro, quiero que se den cuenta que en estas opciones que nosotros tenemos acá, este es mi libro. Y si no, yo me voy a Visual Basic y otra vez tengo, en este caso, la pantalla de visualización de lo que he abierto. Entonces, acá es como que dentro de Excel está conformado la ventana de Visual Basic en la cual debemos de trabajar y es por eso que dentro de ella nosotros tenemos el botón para que nosotros podamos ir guardando. Permítanme que acá tengo uno. Wilber, buenas noches, con gusto, permítanme. Ahorita conozco su asistencia. Sí. Ahí está. Muchas gracias. Muy bien, miren, entonces, nuevamente refrescando un poco de lo que vimos para lo que sería el nombre de lo que es el formulario que nosotros hemos abierto acá. Debe de ser sin espacio o en este caso con guión bajo. Como una recomendación, y no sé si ya se las había dicho, utilicemos en este caso, así como nos lo pide, que el nombre sea unido. Si ustedes ven acá, dice User for 1, si yo abriera otro formulario y yo no le cambio el nombre, aparecería como User for 2 y así sucesivamente todos los formularios si yo no realizo un cambio. Tengo acá la opción en donde me permite poder colocar un subnombre, en donde yo puedo colocarle nombre con espacio. Acá no hay ningún problema, porque este es como el nombre que me va a aparecer acá en la parte superior, pero este es como el mío de vista. Es similar a lo que está sucediendo acá. Nosotros tenemos el nombre dado por el programa que sería hoja 1 y en este caso la hoja ya con el nombre que le he colocado, ejercicio 1. Entonces, igualmente acá, este es el nombre que dedica a lo que sería la base de datos y en este caso el subnombre que es el que yo quiero o es el que yo comprendo o entiendo que así va a ser. Acá ya les coloqué, no sé si pudieron ver el grupo de WhatsApp, les dije que yo tengo todos ellos para poderlos aprender, para que en su momento pues yo necesitaba ir reconociendo qué significaba en español. Entonces yo hice ese cuadro, fui colocando en este caso el nombre en español según el orden que lleva, para que así de esa manera yo no estuviera estar preguntando, mira, y aquí cómo lo puedo hacer, sino que ya con eso me puedo ir guiando mejor. Algo importante es que ustedes ahora que ya han aprendido, digamos, ya un 60, 70% de lo que es Excel, con una base que ustedes tengan o de la forma como lo sigan aprendiendo, eso es lo que les va a ayudar a que puedan reconocer mejor. Por ejemplo, yo no conozco de Visual Basic,
pero me dan un poco de información, entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, no puedo inglés, entonces esto yo lo paso a español para poderlo entender mejor, porque esto no me va a salir en español. Y como les decía, esta es como un inglés técnico en el cual, en la medida que nosotros vamos conociendo, vamos aprendiendo y sabemos en este caso qué es lo que debemos de utilizar más seguido para poder explorar y colocar en este caso lo que nosotros requerimos dentro, que en este caso sería formulario. Entonces, mire, yo voy a colocar acá un nombre, le voy a quitar User for 1 y en este caso le voy a colocar mi formulario. ¿Saben que, y yo creo que esto se lo digo siempre a los que llevan Excel de inicio, Excel básico, nosotros como usuarios normales aprendemos que tanto los nombres de las hojas o lo que vamos a digitar, siempre se han dado cuenta que yo lo escribo en mayúscula, pero acá todo cambia porque es programación. Siempre les digo, en programación no, los programadores todo lo escriben en minúscula porque los programas, para que se entiendan mejor el lenguaje, es mejor escribirlo en minúscula. Entonces, igualmente acá es importante, yo puedo colocar el subnombre en mayúscula, con guión bajo, con espacio, como yo lo requiera. Pero el nombre dado por el programa, si yo hago o realizo un cambio, debería decir en este caso en minúscula, porque ya es el nombre que tiene el programa al que va a mandar a llamar para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Entonces acá yo le coloqué mi formulario, voy a llevar en este caso un orden de cada uno de los formularios que voy a ir creando para que así yo lo reconozca, busque el que necesito y le vaya colocando ya después las macros que se va a ir utilizando para cada una de las acciones que corresponda al formulario. Ahora bien, miren, ya tengo acá este cuadro que es el que me va a ayudar. ¿Se dieron cuenta? Les mencioné al inicio que cuando yo activo en mi versión, automáticamente aparece el cuadro de control. Si ustedes trabajan con versiones anteriores, se tendrían que venir a las opciones de botones, dar un clic al cuadro de herramientas para que se active. Pero con las nuevas versiones de 2019 para acá, yo puedo estar situada dentro, desaparece lo que sería la opción de cuadro de herramientas, pero cuando ya me vuelvo a posicionar, nuevamente aparece acá. Vamos a mover acá un poco. Y voy a ajustar acá a un tamaño que requiera. Ahí está. Vamos a iniciar acá, miren, les decía que este sería el color de fondo que quiero darle. Borde, vamos a darle siempre este mismo color. Y vamos a trabajar con lo que serían los puntos de color. Vamos a colocárselos acá blanco para que se visualice mejor. En su momento, esos puntos que ustedes visualizan son como una guía para poder ir creando, ya sea que yo coloque un botón, una etiqueta, en este caso una imagen. Yo en este momento coloqué en color blanco. Yo creo que ustedes tal vez no lo visualizan muy bien, pero ahí está. Ahí se encuentra en este caso siempre lo que serían las guías. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Miren, yo voy a agregar lo que sería una imagen. Entonces, me voy a venir al primer control. Acá está la opción. Algo que les va a ayudar a ustedes mucho a írselo también aprendiendo y que también en este caso Visual Basic es muy amigable, es que al posicionarse, tal vez usted sabe lo que quiere poner, pero no conoce en este caso el botón. Entonces, al posicionarse dentro de cada uno de los controles que tenemos acá, pueden ustedes observar que la parte de abajo me aparece. Entonces, ahora estoy reconociendo que voy a colocar acá una imagen. Quiero que puedan visualizar que mi puntero se ha vuelto una cruz negrita y en este caso a la par tiene como un pequeño cuadro que yo debo de desplegar manteniendo clic izquierdo presionado
y ajustarlo hasta donde yo lo requiero, que sería este que se encuentra acá. En propiedades, pueden ustedes observar que ahora ya me aparece ya no propiedades de formulario, sino que ahora me aparece propiedades de imágenes. Acá igualmente yo creo que tengo el cuadro en español de todo lo que se encuentra, pero ya que vamos a colocar imágenes de una sola vez, solo permítanme que voy a quitar esto de... Esto de zoom me molesta acá. Ahí está. Muy bien, entonces acá me voy a ir a imagen, que si ustedes ven aquí dice Picture. En este momento no tengo. Entonces le voy a dar clic en estos tres puntos. Se me abre acá. Yo creo que en escritorio coloqué algunas imágenes. Vamos a hacer de otra manera porque no me aparece. Ver si me aparece. Ah, no, es que lo tengo muy mal. Muy bien, ya he colocado acá lo que sería la imagen. Dentro de las opciones que nosotros tenemos acá, yo le puedo decir, por ejemplo, que la quiero céntrica. Acá hay como diferentes valores numéricos donde está puesta hasta a la derecha, puesta hacia la izquierda y está la opción en este caso de centrar. Entonces, acá usted moviliza la imagen, yo le voy colocando acá las diferentes opciones para que puedan visualizar. Entonces, nosotros vamos a ocupar que la imagen se encuentre en este caso céntrica. Ahí está. Esa sería la forma en cómo, solo déjenme acá centrarlo bien, de que lo vamos en este caso a colocar. Bueno, ya tengo la primera, ahora voy a utilizar una etiqueta. Me voy a posicionar desde acá para acá y acá le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a colocar en mayúscula bienvenido a la aplicación de ingreso, por ejemplo. Quiero que por favor reconozcan, ya que he mandado a llamar una etiqueta, las etiquetas aparecen como label y siempre el valor numérico va a representar las veces que nosotros vayamos en este caso sacándola. Lo primero que voy a hacer es irle a colocar un color, que en este caso sería blanco. Me voy a ir acá a fuente y le voy a decir que necesito que sea negrita. Por ejemplo, coloquemos el número 22. En este caso, aceptar. Perfecto. Ahí está. Acá me aparece en color blanco. Perdón. Le vamos a dar acá color negro. Vamos a ver. Y vamos a centrar el texto. Déjenme acá encontrar posición. Que sería acá. A ver. No. Texto alineación. Ahí está. Entra. Ahí está. Buscamos en este caso alineación de texto y acá ya nos aparece lo que sería central. Voy a bajar un poco acá y voy a colocar acá.
para que puedan ir viendo qué es lo que necesito. Aquí le vamos a dar un segundo. Sería acá. El borde lo quiero. Ahí está. Ahí sí. Ya coloqué en este caso lo que sería la imagen. Ya coloqué el texto que quiero que aparezca cuando yo le dé clic a lo que es la forma que tengo en lo que sería mi libro de Excel. Voy a hacer ahorita una acción. Le voy a dar guardar. Importante. Debo de pensar que de repente se puede ir la energía, que la computadora se me va a apagar, que esto puede llegar a suceder, que se... No, ya no tenga la función o ya no realice ninguna acción, no se ejecute, entonces acá siempre voy a darle lo que sería la opción de guardar. Si yo no hubiera guardado con la extensión, entonces estuviera sucediendo que no me guardaría absolutamente nada. En este momento me estaría tirando bastantes errores porque me está diciendo que la extensión no conlleva a Visual Basic para poder realizar el guardado dentro de lo que sería Edit. Voy a utilizar un último y en este voy a utilizar un botón de comando. Lo voy a colocar por acá. Quiero que puedan visualizar también que me aparece ya propiedades del comando, en el cual, no sé si pronuncia bien, pero es command.1. Acá le voy a colocar un nombre y este va a ser el que me va a mandar a llamar el siguiente formulario que vamos a crear. Solo déjenme acá. Perdón, quitar. Y vamos a colocarle color blanco. Nos vamos a ir a fuente. Y acá lo vamos a necesitar en negrita. Y en este caso, tamaño número 14. Ahí sí. Nuevamente voy a dar guardar y quiero que puedan observar que ya tengo el primer formulario creado. Estos son pasos que deben ustedes de seguir para poder crear lo que sería el formulario. Hasta el momento, ¿tienen alguna consulta de todas estas acciones que he hecho? Les pregunto. Hola, ¿hay alguna consulta? Está todo claro. Muy bien, para los demás. Está claro, gracias. Gracias, muy amable. Ya vamos a activar este botón. Quiero mencionarles desde ya que este primer formulario, y si ustedes ven, por eso le coloqué en este caso mi formulario, no lleva ningún valor numérico, porque este sería el primer formulario que voy a mandar en este caso llamar. También, si nosotros queremos crear macros, que es la macro que necesito para que mande a llamar el botón o la forma que he colocado dentro de lo que es la hoja de Excel, no puedo colocarme dentro de lo que sería una etiqueta o dentro de la imagen o dentro del botón, porque entonces la macro se va a generar dentro de las tres acciones que tengo acá: etiqueta, imagen y botón. Si yo quiero crear en este momento, por ejemplo, ya la primera macro, entonces yo tendría que seleccionar todo el formulario para que cuando yo coloque la macro dentro de la forma, exactamente me mande a llamar todo, o sea, todo esto que se encuentra acá dentro de lo que es el formulario. Ah, gracias, Katherine. Muy bien, entonces, después vamos a realizar eso. Necesito ahorita mucho tiempo para poder crear. Vamos a insertar en este momento lo que sería otro formulario. Y acá le vamos a nombrar mi formulario.
Un formulario 1. Tomen en cuenta que ese es el nombre con el que voy a nombrar cuando mande a crear, en este caso, la macro. El nombre que le coloque como subnombre sería el que me va a aparecer por defecto en la parte superior. Acá voy a nombrarlo, ahora sí, mi formulario guión bajo 1. Pueden ustedes observar que ya aparece acá en la parte superior. Voy a desplazarme acá. ¿Qué hago acá con esto? Voy a bajarlo todo para que puedan observar. Ahí está. Voy a mandar a llamar al cuadro. Trabajando siempre con la parte de lo que serían controles, ahora necesito crear ya lo que vamos a rellenar, o sea, el nombre, apellido, dirección, teléfono, por ejemplo, departamento. Entonces, para eso debo de crear lo que serían etiquetas, vamos a crear cuadros de texto y vamos a crear lo que serían dos botones. Uno que me ayude a cancelar, porque en este momento me voy a almorzar, entonces ya no voy a seguir creando ahorita ninguna información, o otro que me ayude a ingresar los datos. Lleno, y así como le damos al formulario de Excel aceptar, igualmente, o enter, acá debemos de utilizar un botón que me mande a ingresar esos datos ya a lo que es mi hoja de cálculo, que es lo que vamos a estar trabajando el día de mañana. Entonces, inicio acá, les voy a enseñar una forma que yo he considerado que se hace muy fácil y nos va a ayudar bastante a poder trabajar más rápido lo que sería ese formulario. Entonces, me voy a ir a la opción de etiqueta, que es la que voy a crear en este momento. Vean que ahora voy a trabajar diferente porque estos puntos son los que me van a ayudar a poder crear lo que sería mi etiqueta. Vamos a colocar nombre y fíjense lo que voy a hacer acá. Este le vamos a colocar un color. Me voy a venir para acá siempre y le voy a decir que negrita 14, aceptar. Y vamos a ir a colocarle posición. También se me ha movido esto ahorita. Ahí está. Otra vez acá. Y se me mueve acá el mouse. Ahí está. Muy bien. Ahí lo tengo ya. Ahora bien, miren. Nuevamente les vuelvo a decir. Si ustedes ven acá, me aparece lo que sería etiqueta 1, pero para que ya tengo el tamaño que necesito, ya tengo el color que necesito de fondo, ya tengo el tipo de letra, tamaño, negrita que voy a utilizar. Entonces, lo único que voy a hacer acá. Aquí creo que tiene también la opción de céntrico. Ahí está. Ahí está. Así lo necesito. Céntrico por dentro. Muy bien. Miren, me voy a posicionar acá y ya me aparece, aunque yo no le estoy dando clic acá. Si le doy clic en etiqueta, quiere decir que nuevamente me va a aparecer de la forma que aparece por defecto y tengo nuevamente que ir a cambiar color, tipo de letra, tamaño. Entonces, no. Yo puedo copiar y pegar con control C, control V, que es como la forma correcta, o dentro de lo que serían los botones, copiar y en este caso pegar. Acá lo voy a pegar varias veces. Solo déjenme acá ya empezar a mover para que se me haga más fácil. Y lo voy colocando según el orden, miren, de los puntos que tengo acá. Voy dejando igualmente el tamaño de los puntos. En este creo que dejé muy pequeño. Serían 5, 2, 4, 5. Ahí está. Ya les voy a explicar qué tan importante es seguir una guía. Entonces acá voy a borrar.
Apellido sería en este caso. Uy, espera, ahí está. Sería dirección. Teléfono. Y acá. Vamos a ver. Ahí está. Este se me movió sobre. Vamos a ver. Ahí está, miren. Casi, casi he tomado lo que sería la guía para que se vea bien. Ya van a entender ustedes. Ya cuando lo estemos abriendo dentro de lo que sería Excel, tendría que quedar bien ordenadito, tanto a la izquierda como a la derecha. Hoy me voy a venir y voy a ir a activar los cuadros de texto, que serían los que van a ir colocados acá. Voy a hacer algo acá adicional, solo déjenme acá subir la pantalla de Zoom para mover acá. Ahí está. Ya que los nombres son grandes, lo vamos a hacer aquí. Y vamos a ir colocándonos. Vamos a ver este. Ahí está. Hoy vamos a colocar dos botones. Este sería ingresar. Vamos a cambiar acá el color. Y seguimos acá con el número 14. Si lo necesito blanco, creo que le voy a dar esto. Este sería ingresar. Y este. Sería cancelar. Ahí está. Ingresar, cancelar. Y ahora voy a colocarle una imagen acá para que se vea mejor. Y vamos a venirnos acá. Voy a volver a mover esto. Victory. No me la acepta de vamos a colocar. Creo que no está haciendo correcto. Así. Muy bien, miren, y ahora vamos a hacer el último cambio acá. Pues si me voy a ir para todo.
a cambiar acá. Y vamos a cambiar acá. Listo. Guardo. Este sería mi segundo formulario que ya tengo acá. Pueden ustedes observar, acá traté de poderlo hacer un poco más rápido por el tiempo. Quiero que puedan observar ustedes que las líneas o los puntos que se encuentran dentro del formulario son los que nos ayudan a que nos podamos ir guiando y que debe de ser casi igual la colocación de cada uno, ya sea en este caso de los cuadros de texto o etiquetas que nosotros vayamos colocando dentro de lo que sería el formulario, en este caso lo que es el texto y todo, todo, todo lo que nosotros podemos ir colocando dentro de él. Con todo lo que he ido realizando, que ustedes se van dando cuenta, ¿tienen alguna consulta hasta el momento o ha quedado todo claro? Me dicen, por favor, así prosigo a lo que es el siguiente paso. Todo claro. Para los demás. Todo claro. Muy amable, gracias. Muy bien, miren, me voy a regresar a lo que sería este formulario. ¿Cómo se llama este formulario? Se llama mi formulario. Entonces, ya ustedes ya saben crear una macro, ya saben ustedes qué es la grabación de una acción que nosotros hacemos. Entonces, quiere decir que yo necesito que la macro reconozca lo que es este formulario, miren, este que se encuentra acá, para que voy a cerrar acá. Cuando yo dé un clic, me mande a llamar esa pantalla. Y en la opción que yo tengo, en este caso de ingresar, me ingresé ya a lo que sería la opción de formulario. Eso sería las dos macros que voy a crear en este momento. Entonces, regreso acá, nuevamente explicarles que debo de estar dentro de lo que sería, fíjense que solamente voy a hacer acá un cambio, porque no me gusta cómo se ve. Así se tiene que ver. Muy bien, entonces me voy a posicionar acá. Gracias, Catherine. Me voy a posicionar acá. Cuando nosotros vamos a crear lo que son macros, yo puedo darle en este momento esta opción en donde dentro de lo que sería mi formulario, poder colocar lo que es la macro. Pero en Visual Basic, como yo he aprendido a poderlo trabajar, es mejor insertando módulos. Módulos es el guardado que va a ser aparte Visual Basic para cada una de las macros que nosotros vayamos guardando. Fíjense cómo tengo en este momento Project, en lo que sería la información de la hoja de cálculo. En este caso, el libro que es el que yo tengo en este momento abierto y los dos formularios que tengo ya creados. Entonces, yo voy a darle clic en la opción de módulo. Quiero que puedan observar que ya me aparece el módulo que sería como la primera macro que yo voy a crear y de esta manera yo tengo aparte lo que serían los formularios creados y los módulos, que es como las macros que yo estoy creando dentro de lo que sería Visual Basic. ¿Qué voy a crear acá para poder crear o iniciar la entrada o la grabación de la macro? Yo lo tengo que hacer con Zoom. Le vamos a colocar a esta macro formulario, como que le estuviera colocando el nombre del formulario, el nombre de la macro, que en este caso va a ser formulario. Vamos a abrir y cerrar lo que sería el paréntesis, porque es como la apertura que le doy de entrada. Quiere decir que en este momento es como que estuviera grabando. ¿Qué le voy a decir? Quiero que me mande a llamar a mi formulario punto mostrar, que en inglés sería show.
Voy a guardar en este momento acá, mire, nombre de la macro, lo que me va a mandar a llamar, que sería mi formulario, ese que se encuentra acá, que sería el primero. Y ya que doy en este momento a guardar, me vengo para forma, clic derecho, asignar macro, el nombre que me identifica mi macro y doy a aceptar. Si todo está bien, cuando dé clic, ya me abrió lo que sería la primera pantalla. Esto es como el ingreso. Podría ser que acá me lleve a primer formulario que son datos. Me podría llevar esta pantalla a un segundo formulario que sería ingreso ya cuando está ya laborando. Un tercer formulario, por ejemplo, que me llevara a todos los que van a salir de vacaciones, por ejemplo, en agosto. Este cuadro los invita a que ustedes puedan colocar dentro de él el ingreso de los formularios que tengan dentro de lo que sería este libro de Excel. Entonces, ¿qué necesito ahora? Necesito mandar a llamarlo, este botón que he creado, necesito dentro de él mandar a llamar el formulario que tengo. ¿Cómo voy a hacer eso? Nuevamente, miren, Visual Basic. Me voy a venir para mi primer formulario. Voy a dar un clic y entonces acá es lo contrario, porque yo no quiero crearlo dentro de todo el formulario que tengo acá, sino que lo que quiero es activar en este momento el botón ingresar. Para esto, miren, yo me voy a ir a darle doble clic rápido. Se han estado dando cuenta que esta pantalla me ha estado siempre apareciendo. Y quiero que se den cuenta. Mandamos a llamar lo que es el nombre del botón, o en este caso, que nosotros, si lo hubiéramos nombrado, aparecería acá, por ejemplo, solamente botón. Y acá me está diciendo la opción que yo necesito para poder ingresar. Pero porque de mi parte lo que tengo es un comando o un botón, quiere decir que cuando dé clic sobre él, automáticamente tiene que abrir. Entonces, va a ser dando un clic. Yo doy un clic sobre ese botón y automáticamente lo que va a hacer es abrir. Entonces, ¿qué voy a decirle acá? ¿Cómo nombramos nuestro segundo formulario? Mi formulario, en este caso, ese sería el que va a mandar a llamar. Punto, mostrar, que siempre va a ser show. Guardo acá. Y entonces quiere decir que voy a cerrar. Abro, mire. Y entonces ahora le doy a ingresar. Y quiero que puedan observar que ya ha ingresado y automáticamente se activa el cuadro de texto, que es el que me va a permitir poder ingresar a pie la información que yo quiera ir colocando dentro de lo que sería este formulario que he creado. Como les vuelvo a repetir, el botón ingresar es el que me va a ayudar a poder limpiar y que se vaya ingresando automáticamente lo que es la información dentro de la hoja de cálculo. Y cancelar es el que me va a ayudar a cerrar el formulario porque he terminado de digitar y ya no quiero colocar en este caso ninguna información. ¿Ha quedado hasta ahorita claro todo lo que hemos hecho? Ya el día de mañana vamos a ir activando lo que sería el cuadro nombre, apellido, en este caso, perdón, no, no, ahorita no, eso no, sino que sería el botón de ingresar, cancelar. Lo que serían los cuadros de texto para que me vaya apareciendo ya la información en esta hoja de cálculo que tengo acá. Ahora sí, ¿ha quedado claro? ¿O tienen ahorita alguna consulta de este proceso? Todo claro. Muy bien, para los demás. Todo claro. Muy bien, entonces dejo de compartir. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.